Hola, ya estoy en casa. Hoy voy a intentar que hagáis vuestro propio guide dog, pero antes dos cosas muy rápidas. En primer lugar, el otro día hablábamos de esto del futuro de IGTV, de cómo lo habíamos visto, de estos 2 meses, etc. Y un usuario, yo os preguntaba si creíais mejor que lo colgase en YouTube o lo que sea, un usuario, Tony Cadena, me dijo, coño, ¿y por qué no lo cuelgas también en YouTube? O sea, cada vez que subas un vídeo en Instagram, súbelo también en YouTube y vemos qué pasa. Pues lo he hecho. De momento he subido todos los vídeos que llevaba, que son 12, en un nuevo canal de YouTube que se llama Víctor Correal. Y he estado muy bien ahí. Y ya está, vamos a ver qué pasa. A partir de ahora no me cuesta nada, los voy a subir. Cuando suba a Instagram, los subo también en YouTube. Así que, si por lo que sea a alguien le es más cómodo seguirme en YouTube, podéis seguirme. Dejaré el link aquí arriba, en las notas, donde estén. Arriba, creo. Y la otra cosa también muy rápida, un usuario que se ve que me seguía, que se llama Vicent Martí, que es de Valencia, me ha dicho que inspirado en esto que estoy haciendo aquí, pues que él también se anima y comenzará a explicar su empresa. Y atención, que su empresa me da bastantes vueltas, se llama Streamloopers, ya la conocía porque les había escuchado en una entrevista y son unos tíos que lo están petando bastante, que lo que hacen es como una especie de cartas que los usuarios que siguen a gamers o gente que hace transmisiones en directo, pueden comprar cartas y luego esas cartas las pueden cambiar por cosas. Este verano he cogido algunos aviones, bastantes, y mi hija estaba hasta los huevos, y uno de ellos, la compañía United Airlines, no es la mejor compañía del mundo, si habéis volado con United lo sabréis, y una de las cosas que me pareció bastante fuerte, y es que en las pantallitas, en vez de ponerte pelis y tal, te ponen anuncios. Te jodes, o sea, has pagado poco, vas en una compañía de mierda, pues te pongo anuncios. Pero muy interesante, porque he descubierto dos servicios que no conocía y que me llevarán al tema que os quiero sacar hoy. Uno de ellos es Yeti, yeti.com, con Y, y es como un guide dog, pero de cosas de outdoor, de pesca, de como, no sé, acampada, caza, también eso no me gusta mucho, pero bueno, caza, y este rollito así que está muy de moda ahora, supongo que lo ha estado siempre, sobre todo cuando teníamos que ir a cazar búfalos para comer, pero ahora pues está este rollito, y además tiene un modelo de negocio muy, o sea, es como un guide dog, documentales de outdoor, ¿vale? Le hacen entrevistas a gente que pesca en los ríos, con aquellas cosas que van hasta aquí, que tiene hace mucha gracia. Y entonces tiene un modelo de negocio muy interesante. Y es que es gratis, o sea, tú puedes ver todas las pelis que tienen gratis, pero luego te venden un montón de merchandising asociado a la marca. Hay de todo, hay pues eso, cañas de pescar, yo qué sé, maletas, mochilas, tiendas de acampar. Un modelo muy, muy, muy interesante y lo pueden hacer porque evidentemente las películas todas son de un tema en concreto, de nicho. Otro servicio que también descubrí ahí es uno que se llama Garage, que además luego vi que lo destacaba Apple en el iTunes Store. Y es una guide dog, pero de cosas de deportes de riesgo, por decirlo así, de deportes animaditos, ¿eh? De surf, de descenso con bicicletas, de cosas de estas. Esto, curiosamente, hace como un año o así. Un oyente de No es asunto vuestro me escribió que tenía esta idea en la cabeza y yo le animé enormemente a que lo hiciera porque me parecía muy buena idea y hoy os quiero animar a vosotros a que lo hagáis. ¿A qué me refiero? El mundo del cine y de la televisión y del entretenimiento en streaming está petándolo y, como todos sabréis, menos Guide Dog, en Guide Dog vamos más lento, pero ya llegará su momento. Y entonces es súper acertado, y de hecho lo están haciendo un montón en Estados Unidos, como es el caso de estos dos ejemplos, hacer plataformas de streaming muy de nicho, muy de un tema concreto. Por lo tanto, os animo a que lo hagáis y además vosotros tenéis una ventaja y es que me tenéis a mí. ¿Cómo? ¿Qué quiero decir con eso? Yo, durante 2 o 3 años, con el equipo de GuideDog, he desarrollado una plataforma que ahí está. Funciona perfectamente, es una tecnología, estamos muy orgullosos de la tecnología que hemos creado y eso, llegado el caso, se podría clonar, por decirlo así, y se podría hacer una plataforma, evidentemente con un diseño totalmente diferente, pero con todo el backend y todo nuestro know-how y toda la tecnología que tenemos detrás, se podría crear un clon de cualquier tema, de cosas de documentales de nutrición, de deportes, pero porque claro, todo esto que os he dicho son cosas en inglés.
se necesita la versión en otros idiomas de esto. O sea, se podría hacer, por ejemplo, un garage o un yeti en castellano, pero hay infinitos temas. ¿Que vosotros sois expertos en algún tema y os podríais animar a hacer un guide dog de nicho? Pues contactarme, tengo el correo debajo y todos los métodos de contacto y, no lo sé, esto es solo una idea, no sé hasta dónde puede llegar, evidentemente se tendría que estudiar cada uno de los casos y además es que no solo podría traspasar, por decirlo así, la tecnología y toda la plataforma de GuideDog, las aplicaciones que tenemos hecha, la web, etcétera, sino que todo el método de trabajo que utilizamos para conseguir las películas, etcétera, esto también es un know-how que se podría transferir, por decirlo así. Bueno, no sé, es una idea que se me ocurrió precisamente en un avión volviendo de Nueva York y yo la lanzo. Esto, como quedará colgado ahora en YouTube y en Instagram por Secula Seculorum, si alguien llega aquí y quiere montar una plataforma o sea, como un Netflix, pero de cocina, un Netflix, pero de sexo, eso ya está, eso ya existe. Eso ya lo han inventado. Sí. Bueno, seguro que a vosotros os ocurre algo. ¡Chao!